Ya chicos, bueno, con este primer video voy a tratar de introducir un poquito, un pequeño método para poder resolver ejercicios. Es bastante general. Y bueno, vamos a partir con un problema simple. Realmente no es tan complejo. Quizás a ustedes les va a parecer bastante simple dentro del uso de las ecuaciones y esa clase de cosas. Pero antes que enfocarme en resolver el ejercicio, que realmente es bastante simple, creo que es bueno enfocarse en el método de resolución que les voy a mostrar. Van a encontrarlo un poquito aparatoso al principio, pero si lo logran adoptar, creo que es una buena puerta de entrada para poder después resolver cualquier ejercicio. ¿Ya? Así que, bueno, vamos a partir con eso y bueno, devolver más con esto. El primer paso, en este caso lo vamos a nombrar como identificar. ¿Identificar qué? Bueno, las cosas que se saben y las cosas que quizá no se saben de un mismo ejercicio. Aquí leyendo el ejercicio alcanzamos lo siguiente. Dice, un móvil parte con una velocidad inicial de 2 metros partido por segundo. En realidad eso no es una velocidad porque no está apuntando en ninguna dirección. Así que probablemente, bueno, no probablemente, creo que es más propio llamarlo una rapidez. Suele llamarse las rapideces con la letra B y bueno, sin vector obviamente, así que lo vamos a dejar anotado. Como es una rapidez inicial, en este caso le vamos a agregar el sub-cero en la parte de abajo y bueno, agreguemos su valor. Esto en el colegio probablemente lo habrían llamado como datos los profesores de física en general, pero bueno, estamos haciendo algo, así que creo que corresponde mucho más aludir a un verbo antes que a un simple sustantivo como el de los datos, un poquito más propio. Bueno, dice alcanza una parte con una rapidez inicial de 2 metros partido por segundo y en 2 segundos logra una rapidez de 5 metros partido por segundo. O sea, tenemos dos datos extras ahí. Una rapidez final alcanzada que es de 5 metros partido por segundo. Y la variación de tiempo, o sea, no, bueno, suponemos que partió desde el tiempo 0. Podríamos hacerlo así. Tiempo 0 es igual a 0 segundos, lo podemos asumir. Y un tiempo final igual a 2 segundos. Eso nos da una variación de tiempo de 2 segundos. ¿Ya? Para los que se olvidaron de eso, el delta t era, lo podemos anotar así. Delta t es igual a t final menos t inicial. Bueno, dice después calcule la distancia recorrida en ese intervalo de recorrido. Esto es algo que no sabemos, obviamente, porque es parte de la pregunta. Y como estamos tratando de identificar nuestras variables, bueno, vale mencionarlo aquí dentro un pequeño apartadito, también como otro nuevo dato. Ya lo voy a encerrar esto en un pequeño dato acá. Aquí. Y dice la distancia recorrida. T es desconocida. Ya, bueno, creo que no nos falta nada. No, creo que no. No, nada, nada. Aquí no se nos terminó la parte de identificar, a no ser que hayan encontrado algo y me puedan hacer este comentario dentro del video. Y bueno, avancemos al siguiente paso. Ya, bueno, el segundo paso es el planteamiento. Bueno, ¿y en qué consiste? El planteamiento generalmente se puede reducir en varias, en dos. Dos pequeños apartados. El planteamiento generalmente alude a las ecuaciones o como a las herramientas que vamos a ocupar para poder resolver este problema. Y bueno, también agregar algún resultado esperado. Vamos a ver que después para poder cuadrar alguna posible solución a este problema vamos a tener que hacer un link al planteamiento. No es llegar y resolver un ejercicio en física, por lo menos. No de esta clase, hay que imaginar varias cosas y también hay que esperar algunos resultados. Entonces, bueno, vamos a partir con lo más básico, que son las ecuaciones. Aquí se resuelve la típica pregunta que es, ¿cuál ecuación es la correcta? ¿Cuál voy a ocupar? En realidad, no siempre lo saben. De hecho, podríamos decir incluso, nunca lo saben. Pero sí saben intuitivamente cuál podría llegar a funcionar, más o menos. O sea, este caso, en este paso de acá, que es el planteamiento,
Probablemente se encuentren con que van a tener que modificarlo después, a medida que van haciendo el ejercicio. Si es que no les sale o si es que de alguna manera se les ofrece un poquito más de dificultad, probablemente el planteamiento haya que modificarlo. Y eso es natural. De hecho, bueno, nadie sabe realmente a dónde va a llegar. Uno intuye algunas cosas, pero con el paso de los ejercicios, mientras van teniendo experiencia y esa clase de cosas, esto se va volviendo un poquito más fácil, más versátil. Por eso quizá los profesores a lo mejor tienen una mayor tendencia a poder identificar rápidamente cuáles son las ecuaciones para ocupar. Pero eso no quiere decir que siempre las sepan, ¿ya? Y sobre todo para alguien partiendo, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta entonces? No lo saben. No saben ninguna de las ecuaciones que a ciencia cierta van a funcionar, ¿ya? Precisamente por eso, ahora les voy a mostrar que, bueno, en cinemática casi siempre se puede manejar prácticamente cualquier problema solamente con un par de ecuaciones, unas dos o tres, creo, a lo más. Una de esas que son bien genéricas son las ecuaciones de itinerario, que, bueno, podríamos ocupar la más general de todo este análisis, que es la ecuación de itinerario de el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Ya? Que en este caso, no, bueno, podría ser esta de acá. X final, o sea, x inicial más b sub 0 por t más a t cuadrado, esa es una t cuadrado partido en 2. Eso podría ser una cosa, ¿por qué? Porque este movimiento parece ser acelerado. Nos dicen que pasó de una cierta rapidez a otra, ¿cierto? Entonces, sabemos que tiene una cierta aceleración. Ya podríamos nombrar esto como una ecuación 1. Siempre es bueno rotular las ecuaciones, porque después no vamos a llamar a todo este mamotreto, todo este montón de símbolos aquí, por cada uno de los argumentos que nosotros estemos dando. Así que es mejor decir, vamos, y ocupando la ecuación 1, o ocupando la expresión número 2, etc. ¿Ya? Se ahorran un poquito de lápiz ahí y obviamente ganan en orden, que eso siempre es sugerente para un profesor. Cada vez que ustedes les revisan una prueba o cada vez que ustedes les revisan un desarrollo, el orden ayuda a que su profesor tienda a revisarles bien. Es un buen truquito dentro de todo. Sugestionan a su profesor a revisarles bien. Siempre es más amistoso un resultado bien ordenado que una cosa que esté con números para todos lados. ¿Ya? Bueno, podríamos pensar en esa. O, obviamente, empezar a especular algunas cosas respecto a la aceleración. Quizá puede ser un poquito más propio. La aceleración, si lo recuerdan bien, debería ser la variación de velocidad con respecto a la variación de tiempo. O, más explícitamente, una velocidad final menos una velocidad inicial partido por un tiempo final menos un tiempo inicial. Eso podríamos llamarlo la expresión 2. Realmente uno se tiene que poner a pensar después cuál puede servirle más o cuál no. Pero bueno, siempre es bueno dejar como apuntadas algunas posibles ecuaciones que nos puedan servir. ¿Ya? Ya, pues. Perfecto. Ahora yo les dije, teníamos la sección de las ecuaciones y la posible sección de los planteamientos. ¿Ya? O sea, de los planteamientos, de los resultados esperados. ¿Ya? Una cosa son las ecuaciones, otra cosa son los resultados esperados. Como ven aquí, nosotros podríamos resaltar algunas cosas. Que la rapidez inicial fueron 2 metros partido por segundo. Y bueno, pasó en 2 segundos. Pero lo importante es que la velocidad final, rapidez final, fueron 5. O sea, fue mayor que la inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente yo debería esperar, aquí lo voy a anotar con un asterisco, deberíamos esperar que A fuese mayor que 0, porque a medida que pasa el tiempo, el B sub F debería ser mayor, bueno, es mayor que el B sub 0. Entonces eso haría que la aceleración que nosotros deberíamos estar esperando en nuestros resultados es mayor que 0. ¿Ya? Bueno, eso. Sigamos con el siguiente paso. Ya, llegamos al tercer paso en este desarrollo de este ejercicio. Bueno, aquí ustedes van a decir, bueno, tanto aparato y tanta cuestión que uno tiene que poner. Sí, en verdad es bastante aparatoso. Son varios pasos que hay que completar, varias secciones que hay que completar. Pero de todas maneras,
Bueno, esto es muchísimo mejor y muchísimo más ordenado y muchísimo más comprensible y lógico que simplemente anotar un montón de números que sí, efectivamente tienen lógica, pero no tienen por qué pensar que los ayudantes o que el profesor que les va a corregir tienen que entender su propia lógica. Y esa es la mayor razón, o bueno, la mayor, el mayor factor para tendenciar las revisiones de sus pruebas a algo que no es tan bueno. Ya, o sea, sus profesores los van a evaluar mal por un desarrollo que probablemente no se entienda. En cambio, si ponen todos estos pasos, probablemente a lo menos van a sacar alguno que otro puntaje en alguna evaluación, porque sugieren que de alguna manera tienen una visión estructurada del problema. ¿Ya? Bueno, analicemos un poquito las expresiones. La ecuación 1, bueno, dentro de los datos que nosotros teníamos, no tenía mucho más pantalla para poder escribir, creo que es un poquito innecesaria. ¿Por qué? Porque nos faltan datos. En este caso, las posiciones finales y las posiciones iniciales son un dato que desconocemos y empezar a sacarlo sería un poquito más aparatoso, ¿cierto? Entonces, como que nos ponemos a pensar y empezamos a sospechar que la ecuación 1 no nos está sirviendo mucho. Tenemos el tiempo, efectivamente, tenemos esos dos datos de ahí, podemos calcular el tiempo al cuadrado. Tenemos la rapidez inicial, pero en vista de que no tenemos estos dos parámetros, sería difícil calcular la aceleración. ¿Cierto? Entonces, bueno, parece ser que la ecuación 1, si bien nos ofrece buenas alternativas, no es muy amistosa de momento. ¿Cierto? En cambio, en la segunda ecuación tenemos algo interesante. ¿Por qué? Porque la aceleración, que es un parámetro que está vinculado a la ecuación 1, por esta de acá, ¿ya? Nos ofrece un poquito más de bondades. ¿Por qué? Porque tenemos la rapidez final, la rapidez inicial, el tiempo final y el tiempo inicial de los datos originales, ¿cierto? Entonces, parece ser que es bueno partir por dos, ¿ya? Dejen explícito aquí, ¿ya? Partir por dos, reemplazando las expresiones y nos permite calcular la aceleración, ¿cierto? Bueno. Quizá aquí empiezo a vislumbrar algunas cosas. ¿Por qué? Porque quizá me faltó en el planteamiento mencionar que la distancia recorrida también tiene que ser mayor que cero. ¿Ya? Bueno, la aceleración, reemplazando los datos, podríamos obtener lo siguiente. Como todo se encuentra en metros en segundos, no tendríamos problema en llegar y reemplazar los datos. ¿Ya? La rapidez final fueron 5 metros partido por segundo. La rapidez inicial fueron 2. No le pongo las unidades precisamente por lo que les mencioné hace un rato. Está todo medido en metros partido por segundo y etcétera. Así que no hay que preocuparse de ese resultado porque el resultado final nos va a dar en las unidades que queremos. El tiempo final fueron 2 segundos y el tiempo inicial pensamos que fue un 0. ¿Ya? 5 menos 2 nos da 3. Abajo 2 menos 0 da 2. Y esto daría entonces 1,5 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Si necesitan saber de dónde proviene ese metro partido por segundo al cuadrado, revisen las unidades entonces de rapidez en la parte de arriba y de tiempo en la parte de abajo. ¿Ya? Perfecto, tenemos nuestro primer resultado. Parece ser razonable que lo dejemos expresado aquí de manera más formal. La aceleración de este móvil son 1,5 metros partido por segundo al cuadrado. Y algo importante en esto es que ya tenemos el primer check de nuestro planteamiento. Teníamos algo interesante que estábamos esperando y bueno, por lo menos nos dio, parece, bastante bien. ¿Ya? Sigamos con la otra expresión, pues. Ya, parece ser razonable que ocupemos la ecuación 1, ahora ya para empezar a saber de distancias y de estas cosas, ¿cierto? Voy a arreglarla un poquito. Así que, a ver, vamos a reescribirla en la parte de abajo. Creo que voy a borrar algunas de estas cosas. Si reescribimos la ecuación de itinerario original, vamos a poner aquí. Es bueno poner diálogo ya. Reescribiendo 1,
Podríamos ver lo siguiente. X de t, voy a anotarla al principio como si no hubiese tenido nada. X0 más b sub 0t más a por t cuadrado partido en 2. ¿Ya? Vamos a ponerlo así. X de t menos x sub 0 es igual a b sub 0t más a t cuadrado partido en 2. ¿Ya? Esta de acá, que es distancia final menos distancia inicial, o sea, posición final menos posición inicial, debería ser considerada como la distancia. ¿Cierto? Entonces, en este caso, la distancia debería ser, mejor escrita, b sub 0t más a t cuadrado partido en 2. Eso sería reescribiendo la ecuación 1. Entonces, bueno, esto ya nos permite calcular la distancia final. Y como verán, esto es simplemente una nueva forma de escribir una nueva ecuación que no puse en el planteamiento. Así que por esa razón, bueno, quizá yo debería escribirla, empezar a comentarla. Pero de todas maneras, como ya el ejercicio está relativamente claro y se empiezan a ver cuáles son los trucos de esta cuestión, ahora quizá deberíamos solamente llegar y reemplazar. La velocidad inicial en este caso, o rapidez inicial, eran 2. Cuidando de que estén todas las unidades bien, que en este caso sí lo están, vamos a considerar ahora el tiempo. El tiempo en que estamos evaluando esto es en los 2 segundos, así que ya quedaron 2 aquí, más a por t al cuadrado. Entonces estos son 1.5, que era el resultado anterior, por t al cuadrado. En este caso es 2 al cuadrado, partido todo esto en 2. El resultado final de esto debería ser 2 por 2 tenemos 4, más 1.5 por 2, porque aquí podríamos simplificar estas dos, ¿cierto? 1.5 por 2 es 3, esto es 3, y por ende la distancia final, voy a dejarlo escrito aquí, va a ser 7. ¿7 qué? Si todo está bien, en este caso, si se fijan, vamos a resaltar aquí alguna de las unidades, los metros, y los metros, no hemos cambiado ninguna unidad de kilómetros, así que por obviamente, o bueno, a centímetros o lo que sea, así que estos 7 van a ser, si todo el álgebra está bien, son 7 metros. ¿Ya? Y bueno, teniendo este resultado en mente, ya podemos pasar al cuarto paso. Bueno, llegamos al último paso y bueno, ¿en qué consiste? Bueno, se llama evaluar. ¿Qué se hace en la evaluación? ¿Qué se pone? Generalmente la parte de evaluación está destinada a tratar de resolver o responder si el resultado es correcto. ¿Cómo lo saben? Bueno, nunca lo van a saber porque en verdad nunca se sabe si es correcto. Ya por lo menos en una prueba no lo van a saber o bueno, algo lo van a intuir. Pero en estricto rigor no lo van a saber, por ejemplo, en una prueba, hasta que su profesor no se los diga o hasta que la pauta no aparezca. Pero, obviamente, uno no anda ciegas resolviendo esta clase de ejercicios. Uno suele tener indicadores y suele tener algunas cosas que esperaba dentro del ejercicio que, pongámoslo así, son como algunas ciertas pruebas de la blancura. ¿Dónde estaban? Nosotros las pusimos en el planteamiento. En el planteamiento nosotros mencionamos 2, por lo menos. 2, que tenían lógica en este sentido. Dijimos que si es que existía alguna aceleración, porque esto era un movimiento acelerado, la aceleración, creo que lo voy a poner aquí, bueno, la aceleración tenía que ser mayor que 0. Y además de eso, la distancia que nosotros obtuviésemos debería ser también mayor que 0. Eso lo teníamos en nuestra mente en cada vez que íbamos avanzando en algún pasito. Dentro del ejercicio, dentro de la resolución, por lo menos. ¿Cierto? ¿Qué nos dio en este caso? En este caso obtuvimos efectivamente que la aceleración era 1.5 metros partido por segundo al cuadrado. Efectivamente era mayor que 0, ¿ya? Y eso nos da un respaldo a nuestros cálculos. Y el segundo elemento, que era el que la distancia recorría,
y que en este caso también puede ser interpretada como un desplazamiento, porque nosotros hicimos posición final menos posición inicial cuando reestructuramos la ecuación 1. La distancia recorrida nos dio 7 metros. Bueno, todos estos resultados tienen sentido desde lo que esperábamos, así que si bien uno en estricto rigor no puede decir, ah, es correcto, ya, hasta ahora todos nuestros indicadores dicen que lo son, por lo menos estos resultados, ¿cierto? Bueno, no me quedó muy linda esa raya. Así que efectivamente podemos pensar que lo son, ¿ya? Bueno, efectivamente estos son los resultados, ¿ya? Así que dentro de todo, bueno, parece razonable el método. Ya lo van a encontrar un poquito aparatoso, yo traté de darle todo el énfasis aquí a cada uno de los pasos que lo complementan, pero bueno, esto en la práctica, cuando ustedes ya ganen un poquito más de experiencia, esto es relativamente rápido. Ya. De hecho, se pueden incluso simplificar parte de las expresiones, o sea, no es necesario escribir y evaluar, ponen 1, 2, 3, 4, ¿cierto? O sea, por cada uno de los 4 pasos. Pero es importante hacerlo. Ya es importantísimo, es una cuestión que ayuda a ordenar un poquito la cabeza. Si la cabeza está ordenada, bueno, después los ejercicios que son más complejos se abordan de mejor manera y obviamente mucho más rápido. Bueno, creo que eso es todo. Ya. Esperemos que para partir sea un buen video. Ya, eso. Cuídense, chicos. Nos vemos. Chao, chao.